Hola, muy buenos días. Hoy, en este gran desafío de la magia de hacer actos de amor por los demás y ser testigo presencial de esa felicidad en cada persona que tú le das lo mejor que tienes en tu corazón. Has llegado a un nivel demasiado alto y hoy vas a tener un gran desafío, un gran reto. Tu papel protagónico hoy es el desocupador del cuarto de San Alejo. ¿Qué significa eso? Que hoy vas a buscar toda la basura, todo lo que no has utilizado en un año y lo tienes guardado en un depósito. No es tuyo. Dáselo a alguien que lo necesita. Toda esa basura mental que has guardado de rencores, de resentimiento, bótala, suéltala. Entonces hoy tu papel es muy simple. Vas al cuarto de San Alejo, recoges todo lo que no has utilizado. Si tienes una bicicleta vieja o un triciclo, se lo regalas a un niño campesino, a un indígena, a un niño pobre, a alguien que lo necesite. Si tienes ropa, se la das a una institución o se la das a alguien que está en la calle que lo necesita. Si estás guardando un montón de cobijas en tu closet que quizás nunca utilizas y cuando las utilizas te da alergia de guardarla tanto tiempo, se la das a alguien que realmente las necesite. Desocupa todo tu closet. Desocupa, además de eso, haz este ejercicio. Busca todos esos pensamientos negativos, repetitivos, inconscientes, negativos del pasado, que ya pasó, no existe y no va a volver, y renuévalos por pensamientos creativos, de alegría, de paz, de servir, de compartir, de liberar y simplemente arrancar una vida nueva hoy, porque estás en un momento crucial, estás arrancando y entrando en una nueva dimensión. La dimensión de conectarte con tu esencia divina y disfrutar a plenitud lo que estás haciendo. Esa es la vida. Hemos venido a este mundo a amar, perdonar, servir y ser felices. ¿Y cuándo eres feliz? Cuando le das plenitud a tu vida a través de unas buenas relaciones con tus seres queridos, con tu entorno y con todo lo que te rodea. Por eso, utiliza hoy toda tu potencia para liberarte de toda esa basura que has guardado en tanto tiempo en tu cabecita y en el cuarto de San Alejo. Y lo más importante, nunca, nunca, nunca jamás dejes de soñar.